como primera medida la opinión va a ser personal, es decir, difícil hacerlo en el marco de una nota del Colegio de Abogados, pero la opinión personal mía es que 150 abogados no representan absolutamente nada. Todos los derechos de expresiones, uno puede ejercer todo el derecho de expresión que uno quiera y es libre. Ahora hay que ver qué es lo que se está pidiendo, de qué manera se lo está pidiendo. La FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se ha expresado en contra de esta movida y institucionalmente tenemos canales constitucionales y canales legales para que si un determinado juez o incluso un ministro de la Corte no estamos de acuerdo con su trabajo y no reúne los requisitos que la ley y la Constitución mandan, poder hacer los juicios políticos, los juicios de destitución, lo que corresponda. Me parece que la protesta callejera no es la forma de ir, como se puede decir, entre comillas, a presionar o a apretar a la justicia. No concuerdo en absoluto con el método. Creo que si vamos a protestar el sentido de los fallos, hay canales recursivos para eso, hay instancias internacionales, hay fuera de eso, ir a la calle, a marchar, a decir no estoy de acuerdo con tus fallos, con tus decisiones, me parece que desde ningún punto de vista es correcto. Y si lo hacen colegas abogados, me parece más incorrecto aún.